David Giner es un chico que quería ser militar y que, haciendo unas pruebas físicas rutinarias en el complejo de la Dehesa del Príncipe de Cuatro Vientos, situado en Madrid, cuando empezó a encontrarse fatigado, con las pulsaciones elevadas y con un fuerte dolor en el pecho. En el mes de junio también realizó estas pruebas y había sido declarado no apto. En esta ocasión, estaba realizando estas pruebas bajo la supervisión del teniente coronel médico, quien conocía dichos antecedentes. Ese 10 de septiembre, al encontrarse mal y con dolor en el pecho, acudió a los servicios médicos del establecimiento militar y fue remitido a su casa a descansar, sin realizarle reconocimiento médico, a pesar de los síntomas que presentaba.